¿Qué tal, gente? Vamos a ver. Lo que pone en el título, al menos en el directo de la plataforma morada, es lo que realmente pasa. O consigo de alguna manera avanzar en el modo historia, digamos, clásico, ya no solo matando bosses, enemigos que nos vayamos encontrando por el camino, sino lo que vendrían a ser bosses de la historia, algún semidios de esos importantes, o si no, te lo juro que a mí me va a dar algo. Yo de verdad que no puedo con la vida. Entonces, necesito cargarme a alguien, de verdad. Lo necesito. Dice, hostia, qué violento. De verdad que es una cosa. Estoy atascadísimo. Me siento mal, me siento sucio, me siento triste, me siento muy en un estado deprimente, paupérrimo, terrible, todo fatal. El caso es ese, que me gustaría poder cargarme a algún personaje. Me gustaría, por favor. Me gustaría poder avanzar un poquito en la historia. Lo pido por favor. Si lo pido por favor, lo estoy pidiendo de muy buenas maneras. Por lo tanto, se me tiene que conceder. Me he pegado antes con el hijo de la grandísima santa madre que tiene el Radán este. Me he pegado con él lo mismo, yo que sé, 10 veces, 11 veces, 12 veces, por ahí han sido. Tampoco te creas que muchas más, porque me tiro 37 minutos en cada puto asalto. Entonces tampoco es que me haya dado tiempo a mucho más. Voy a hacer uno simplemente para que veáis un poco la estrategia. Tengo dominadísimo a este señor. Sé cómo utilizar las técnicas contra él. Sé cómo ataca, sé cómo mantener las distancias y todo eso. Pero como son combates tan largos, es tan terrible eso, que entonces pues me acaba matando. Buenas de nuevo, Calvi. Me acaba matando al final, pues, por agotamiento. Porque al final, si te estás pegando con él 35 minutos para poder derrotarle, al final te tiene que matar. Entonces, simplemente voy a haceros un try, a ver si avanzo mucho. Conseguí llegar a su tercera fase, cuando de repente se pone en estado meteor y dice, te vas a cagar. Y me reventó de una hostia con el ataque meteorito. Maravilloso, o sea, tengo que decir que me gustó mucho cuando ocurrió eso. No sé si lo estaréis viendo en YouTube, a ver. Vale, sí, esto se oye por aquí. No sé si lo estaréis viendo o no luego en YouTube, porque no sé si tendré ganas siquiera de editarlo. Las muertes las contabilizaré, ya digo, habrán sido unas 10-13 las que he hecho para más o menos tenerle ya un sistema a este señor aprendido, para saber cómo pegarme con él. Pero es eso, si tengo que esquivarle 54.223 veces, al final me calza. Es que ese es el problema, que me da una hostia y yo tardo mucho en ir bajándole la vida, pero lo que vendría a ser la esquivación ya está hecha. Es ir alejándose a la distancia todo el rato, y cuando lanza las bolitas esas, tienes que acercarte un poco para estar lo suficientemente cerca como para que él se digne a hacerte el ataque de en caída, de ¡pah!, que hace ahí un golpe, y ahí es cuando se puede aprovechar. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces pues son los milímetros en los que estás lo suficientemente cerca, lo suficientemente lejos, como para no saber qué es lo que tiene, si le vas a calzar, si no le vas a calzar la hostia, y entonces pues te la comes y porque no llegas a tiempo, no sales bien, te comes la toña, te mueres y ya está. Es un poco eso lo que me ha pasado y algo que me ha molestado enormemente. Pero ya digo, o sea, lo que es el personaje, lo que son sus movimientos, lo que esto, eso está ya más o menos dominado. O sea, si es que ya no me mata por algún error, o ya digo, o por cansancio, porque al final es eso. Esto es ir hacia adelante. Viene con la flecha hacia un lateral. Ir hacia adelante. Te lanza eso, seguimos hacia adelante, y ahora ya que viene a chocarse con nosotros, a correr. A correr en lateral. Nos puede calzar algún golpe, aún así. Y ahora ya aquí nos vuelve a tirar. Y estamos cerca, ya está. Ahora empieza el combate. La distancia, ese golpe, ahí es cuando tenemos que aprovechar para golpearle. He entrado muy tarde, lo he visto y he dicho, me largo. Después de este pasamos, porque no nos da tiempo. Aquí ahora, pam, pam. Y pam, 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 pam. Y ya, corremos hacia él, porque ahora vamos a tener sitio para meterle dos. Nos escapamos. Ahora se lo podemos hacer eso porque está en esta fase. En la siguiente luego lanzará rayos y no podremos hacérselo.
Otra vez. Y claro, luego algún error, que no apriete sin querer el joystick. ¿Podríamos haber aprovechado ahí? Sí, no voy a jugármela. Pues ya digo, como nos dé un mazazo, nos mata directamente a Torrente. Solo le voy a poder dar uno porque he entrado muy tarde. Ha fallado uno, me cago en su madre. Y ya empieza la siguiente fase. Fase 2. Venga, vamos allá. Ahora, esto, aquí hay que estar. ¡Ay! La he hecho fatal. En lugar de, joder, es que esto es lo que, ¿ves? Algún pequeño error que cometas. La voy a hacer otra vez. Porque algún pequeño error que cometas, es que claro, te da una hostia y ya te mata. Y aquí por ejemplo ha sido que al girar, como estaba dando el acelerador todo el rato para ir más deprisa, luego he girado a la izquierda porque para esquivar bien las bolas lo que hay que hacer es ir en lateral para que así no te den, ir directamente, o sea, en plan a la derecha o a la izquierda de Radan. Hay que irse a una de las dos direcciones y entonces así las bolas no te dan. ¿Qué es lo que ha pasado? Como estaba en aceleración, ha tirado como rollo en diagonal y entonces pues no ha habido manera. No ha habido manera de esquivar el ataque. Me la he comido y me ha matado. ¿Veis? Ese es el problema. Uy, que de una hostia me puede matar. Si la aguantas dos, pues gestionas. Pero si solo la aguantas una, tenemos un problema. Vale, y ahora no sé cuánta vida tenía Torrente. Creo que mucha. A ver, a ver, a ver, que no te veo, socio. Ese es el ataque, sobre todo, que hay que aprovechar cuando ha hecho, no este que acaba de hacer ahora, sino el que cuando lanza con las dos en el salto, con la que me ha matado, y ahí entrarle. A ver, que me estaba chocando con 300 cosas. Entonces, es eso, si me va a matar y no renta seguir el combate. El meteorito no sé en qué se basa, porque solo he conseguido que me lo haga. Joder, ¿ves? Es que es una mierda, tío. Cago en la puta, le ha rozado. Y a darle vallas, a tanquear con vallas. Ahí podemos permitirnos un acercamiento. Y hay que intentar cabrearle para que haga las técnicas que queremos. Obviamente, esas técnicas son en las que estamos cerca, para así jugárnoslas un poquito más. No. A ver. Mal, fatal, tío, ¿ves? Es que luego el ataque ese fuerte es una mierda. Entonces, claro, hay que jugársela para cabrearle. Pero jugar, uf, estaba como estaba hablando, se me ha ido la pinza. Joder, qué mal, tío. A ver. Vamos a centrarnos.
ahí quería probar si al acercarme... Vale, ahí, en eso es cuando hay que golpearle. Cuando hace eso. Y ahora al lateral. Intentar torrarle ahí un poquito acercándonos. Joder. Y ahí, ahí golpearle. Y aquí alejarse. Porque aquí ahora además vuelve a hacer eso, así que no nos interesa estar cerca de él. Cago en su puta madre. Ay, bueno, pues nada. Ya digo, es muy pesado, es un golpe muerte. Entonces he conseguido llegar a esa tercera fase en la que cae un meteorito, luego le estaba aguantando además un buen rato, porque realmente luego, por lo menos así, a mí me ha hecho exactamente lo mismo que me había hecho antes, lo único que tenía unas pelotas ahí alrededor, que bueno, pues más o menos como las otras, mientras las esquivas, mientras no te la líe así un poco fuerte, todo en orden, y bien en ese sentido, por eso, o sea, realmente lo que viene a ser los movimientos está más o menos dominado, lo que pasa es que es un combate muy largo, es fácil... cometer un error y entonces pues claro, si de una hostia te mata, pues ya está. O sea, no es el error que puedas cometer un error, es el error, es directamente ya el error. No puedes cometer dos errores, con que cometas uno ya estás fuerísima de esto. Así que no vamos a seguir pegándonos con él. Ya digo, cuando nos carguemos a otro semidios, si eso, probamos a pegarnos con él, pero cuando nos carguemos a otro semidios. Y yo me gustaría de alguna forma llegar a ese mapa que no he podido conseguir esta mañana. Me gustaría, de verdad, lo querría, lo desearía. Sería algo que me haría bastante feliz. Aquí en la cueva del volcán, esta era la que habíamos dicho que era la puta peste, ¿verdad? Sí, porque estaba la mierda esta. Estaba la carroza. Estaba la carroza esa que tenían ahí en... para pasar cuando los reyes magos están con esa y no, ¿eh? Y va a ser que no. Vale, vamos a ver. Es la número 2. Entonces, ¿cómo llego yo hasta ahí, tío? ¿Cómo llego yo hasta ahí? Porque la número 2... literalmente es por aquí. Como habíamos visto. ¡Hay un puente! Hay un puente que yo no crucé. Perfecto. Perfecto. Ustedes quédense ahí, que les hago así a la cuerda y se van todos a tomar por culo. Entiendo que no te dejan hacer eso de la cuerda, porque claro, al ser un mundo abierto, aquí realmente hay otros factores. Hostia, de verdad. ¿Me pides subir a pata esto? O sea, ahí ya sé que hay uno de estos, pero de verdad que ofreces, o sea, simplemente ofreces la posibilidad. Joder, qué huevazos. Muy enfadado tienes que estar con Torrente, ¿no? Para no llamarle aquí y decir, hombre, pues la verdad es que prefiero no tener que subir 200.000 millones de escalones. A lo mejor hay premio. Ahí hay unas mariposas azules. Por algún motivo en particular. O solo quieren llamar mi atención para que me mate tirándome al vacío, porque esto es extraño, ¿eh? Que hay... No estáis en zona, no estáis en zona para ser recogidas. Me sorprende eso, la verdad, ¿eh? Pero bueno. No sé, tenía pinta ahí como de entrada. Vamos por aquí. ¡Yay! Mira, pudiendo subir todo esto de una tirada. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! A tomar por culo, Torrente. ¡Pero, tío, que no me dejas levantarme! ¡Me cago en tu puta y anciana madre! ¿Quieres dejarme levantar? Te lo juro que no puedo con lo de caerme del caballo, ¿eh? Es una cosa que es que me supera, pero vamos. Es como, pues nada, ahí a esperar. Te sientas, te coges palomitas y decís, pues que me mate.
Me ha tocado, ¿no? Le ha dado al caballo, ya está, insta-kill, porque como me ha quitado media vida y yo no me puedo mover. Hijo de tu puta y anciana madre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El toro de los cojones. Yo ya a este le maté en su momento. Espera, no le he tocado, ¿no? Porque si no, si le he tocado y no le he quitado absolutamente nada de vida, tenemos un problema. Cuidado, amigo. Cuidado. Cuidado. No, sí, sí que le doy, sí que le doy, sí que le doy. Yo a ti, amigo, ya te maté. No sé dónde estoy. A ver, deja de meterte en el borde, socio, que al final me voy a caer. Que lo sé yo, lo sabes tú, es parte de tu plan, pero tú estás programado para que si te acercas al borde no te caes. Yo no estoy programado de esa manera. Torrente, no sé qué te han hecho, pero te han quitado vida. Toma unas pocas de estas, majo. Ya que las hemos usado. A ver, que carga, que viene, 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 que viene. A ver, no puedo acercarme a ti, tío. No puedo acercarme. Vale, venga. Con calma. Solo le hemos dado un golpe. Ataque fuerte no, ¿eh? Ataque fuerte ya hemos visto que no. Hey. Te. Uf, ojalá en el riñón la tengas, hijo de puta, la piedra esa. Menos mal que he saltado, que si no, si no llego a saltar, la hostia que se ha comido el pobre torrente. Tío, de verdad, eso es ilegal. Eso no me jodas. O sea, eso no lo puedes hacer, socio. Y ahora, 3 horas en el suelo. Me mata porque estoy en el suelo, tío. Es que no puedo. No sé si torrente es buena idea para este combate o no. O estoy hasta por atacarle con flechas porque me parece tan ruin y tan miserable lo que me está haciendo. Me parece tan miserias. ¿Me acerco o no me acerco? Tengo dudas. No me podía alejar. Toma. Vale, hace pincita, pero claro, ¿cómo lo esquivo yo? O sea, hace clicky clicky cuando eso. Tío, no puedo, o sea, me ha seguido. Tengo que saltarle por cojones. Y me quedo 2 horas, es que me quedo 2 horas en el puto suelo. Me indigna, tío, lo del suelo, te lo juro. Lo del suelo. Uf. Y hace clic, clic, clic con la pincita. Lo del suelo no puedo con ello. Me supera enormemente. Tardo 30 años en quitarle vida. Creo que en la cara le quito bastante más. Pero no... Pero aceptarle en la cara es complicado. Adiós, que no sé dónde estoy. Uf, a ver. Te odio con todo mi ser. Voy a dar por si acaso una. ¿Le podré dormir con flechas de dormir? Ahí, cuidado.
A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Madre mía, que ha dejado las piedras ahí en el aire, pero bueno. ¿Y esta fantasía? Joder, si me llega a calzar la leche que me mete. No, para atrás. ¿Va a hacer pincita ahora o qué? Vale. ¿Qué es eso? Que me va a tirar un puto kamehameha. Vale, con el kame yo creo que va a haber que tener cuidado, ¿eh? Está pensando su estrategia, dice, qué cabrón, macho, me tiene bastante pillado, la verdad. Y yo, sí, hasta que me hagas otro kame. Que no le tenga viendo... ahora, hasta que me hagas eso. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, Dios mío, no! Estaba clarísimo que eso iba a pasar. Al final su estrategia ha servido. Vale, sí que le he dado. No estoy seguro a veces porque como que el sonido, no tal. Hombre, un poco de daño te hago con el arco, ¿no? ¡Qué cabrón! Pero que... No puedo moverme, me cago en Dios. Pero que ha ido en lateral, tío. Ha ido a mi encuentro. Qué puto sinver... Me voy a ir de aquí. Me voy a ir de aquí. Ha ido a mi encuentro. Me parece ilegal esto, ¿eh? De verdad te lo digo. Ha ido a mi encuentro. Se ha girado. O sea, no ha ido a por mí. Ha ido a mi encuentro, que no es lo mismo. Eso está feísimo, esto que me acaba de hacer, ¿eh? Esto que ha hecho está feísimo. O sea, no es que yo estoy aquí y el bicho dice, ah, ¿estás aquí? Pues, por ejemplo, que yo fuese esta piedra, ¿no? Es en plan de, estás ahí, oh, voy a por ti, oh, y... No, 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 ha dicho, ¿qué estás tirando para allá? ¡Espérate! Y ha cogido y ha girado el hijo de puta. Eso ha estado muy mal, ¿eh? Eso ha estado muy mal. ¡Qué guarro! A ver, quiero subir para ver si hay algo que coger, no me voy a pegar con él. No quiero, no, porque tardo mucho en matarle. Entonces quiero ver si hay alguna salida, si hay aquí algo. No tiene pinta. Vale, ya está, me mata. Pues quería saber si tenía pinta de que por algún lado pudiese tirar. No lo parece, nos vamos de aquí. Se cae y se mata, por favor. Pero ves, ahí hay un camino y no sé cómo llegar hasta él. Está este señor aquí, que ya digo, no sé, es problemático, es muerte. Lo apuntaremos. Realmente, a ver, por poder podemos matarlo, pero sinceramente me da mucha pereza. Y eso está ahí. Espera, a no ser que suba desde ahí arriba y salte hacia la derecha. Hacia la derecha tiramos. Y tirar por aquí y a tomar por el culo, ¿eh? Y cero mierdas. Y creer que es posible. Y ya está. Buah, mirando el entorno, impresionante. ¡Hijo puta! ¿Qué pasa? Ven aquí, payaso. ¡Ah! Que me disparan. Pues sí que me dispara el señor. Bueno, ¡ay! Basta, por favor. Al final me va a matar este imbécil. Al final he conseguido resolver, a pesar de que parezcamos un alfiletero,
Y a pesar de que siga habiendo bichos de estos tan terribles, pero van a morir todos y eso está bien. Vale, ahí hay más. Estoy oyendo a alguien que viene. Ha costado, ¿eh? Tenemos ahí un boss con el que habrá que acabar. No sé cómo ni de qué manera, pero hay que acabar con él. Vendremos más adelante. Se junta a Radahn en bosses de mierda a los que, a por los que ya iremos. Hola, señores. ¿Qué tal? Vale, bastante bien. No sé. Ah, vale, que es el tonto ese. Pero no, este es otro tonto, digo. Es uno de... El pequeño ese. Pero este es otro. El puto Ícaro me está... Eso, pegaos, 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 pegaos. A ver, ¿tú crees que puedo pelear yo contra esto? O sea, ¿qué patrón se supone que sigue? No me ha tocado. No hit, clarísimamente no hit. Trae otro de estos, por favor. Oye, ¿qué fue de la puerta esa en la que había dos bosses a caballo? ¿Por ahí yo llegué a pasar luego o simplemente me fui? No lo recuerdo. No recuerdo qué hice yo con esa vaina, ¿eh? Yo creo que es eso. Estoy avanzando en todos los puntos habidos y por haber del mapa. Y ya simplemente tenemos a los bosses a 4 metros en todas las zonas. Dices, hay 10 bosses, por ejemplo. Pues están los 10. ¿Qué pasa? Ah, bien, pues para esto me bajo yo del caballo. Pues bien, la verdad es que bien. No sé si son manos, no sé si son personas, no sé si... O sea, gusanos de... Hostia. Manos. Definitivamente manos. ¿Vale? Y manos con magia. Ya está fuera. Digo, no sé si es algún tipo de gusano específico o qué. Piedra volcánica. Más piedras volcánicas. Pero yo quería esto, la hombra piedra de forja. Que esa nos va a venir bien. Madre mía. Qué presioncita. Y aquí, por favor, ya conseguimos el mapa. Y a llorar. Déjame, déjame, quiero el mapa. Espero que no esté ahí, porque ahí no, realmente no puede estar el mapa. Teniendo en cuenta que el otro era una mano grande y esta es una mano pequeña, estamos hablando de que esto podrían ser manos de niño, de un niño gigante y muy feo seguro con esas manos. Pero a fin de cuentas, manos de bebés. Manos de bebés de 40 metros. Podría ser tan turbio este videojuego como para. Me sonaba que había un boss también. Era imposible, yo lo sabía. El muñeco también, y por eso se ha escapado. ¡Ahí! Al final las grasas de dragón, yo creía que iban a ser más escasas, pero estoy pillando un montonazo, ¿eh? El problema que tienen es que, claro, como van moviéndose, cada movimiento del dedo es hit. Entonces, todo lo que vendría a ser acercarse a ti es golpe. Es como si tuviesen una armadura de espinas y les dieses puñetazo, pues te afecta igual. Míralo, ahí está mi mapa. Me lo robaron. Y yo lo quiero. Por favor, denme mi mapa. Y yo ya estoy contento con esta zona.
Espero que aquí arriba no haya nada. No, déjame en paz, déjame en paz. Déjame pillar esto por lo menos. Ya está. Qué asco, tío, ¿no? ¿Vosotros veis la familia Adams de pequeños? A mí sí. Lo había visto. Y no sé si decir si me gustaba o no me gustaba. O sea, me producía cierto reparo. Lo veía a veces. Pero luego no te creas tú que era algo que me llegaba a motivar. O sea, no es que me diese miedo, pero sí como... Porque sí que de hecho el tema monstruo siempre me ha gustado y tal. Pero no sé, con la familia Adams me eran un poco repelente, no sé cómo decirlo, o sea, no repelente en plan de niño repelente. Madre de Dios, por fin. Oh, ya era hora. Joder. Oye, ¿y este árbol qué? Porque este árbol es un árbol. No, ya sabéis, de los que nos gustan a nosotros, o no. O no tiene que ver. Un año fantasma, ¿qué tal? Mal, por lo que veo mal. Señor Rijkaard, el del estoque. Si este hediondo campo de muerte es lo que producirá tu blasfemia, no puedo seguir tolerándolo. El Ricardo es un poco tal que así, parece ser. Vale, tenemos movida con Ricardo. Pero también tenemos una hoguera. Y mi prioridad está en la hoguera. Quiero cargarme un semidios, por favor. De verdad, lo pido con la mano en el corazón. Quiero cargarme a un semidios de estos. Hace la de Dios que no nos cargamos a alguien medianamente decente dentro de la historia. Mucho muñeco, que me gusta, ya digo, me gusta mucho, pero uno tiene necesidades también. Ay, Dios mío, que digo, vuelco. Vuelco el que me ha dado el corazón. Lo de colgar a gente en este país es una cosa que se lleva, ¿no? Porque hemos estado viendo a gente colgada desde el puto inicio del juego. Torrente, cuidado que te pega. Le has pegado a Torrente, hijo de perra. Y me has dejado a mí media hora en el suelo. Vale, uno fuera. Y el otro también. La luz ya no es solo para ver, sino es para el tema reflejos. Para decir, puede haber delante una roca que a lo mejor tú no distingues la textura por lo que sea. Pues así ya ves que está rebotando la luz y dices, ah, pues sí que hay una roca. Los clásicos que explotan. ¿Dónde ha salido exactamente? Ah, porque yo ya solo he visto una nube de mierda delante de mí. Tío. Relaja. Relájate, ¿eh? Relájate. Que te noto nervioso. Nervioso y me estás poniendo nervioso a mí. Bueno, lo de la maldición se pasará a algún siglo, no sé. Me voy a subir el arco, de verdad te lo digo. Me voy a subir el arco porque para estos enemigos viene muy bien. No le he pegado.
¿Cuánto? Nada. Pasando, pasando de este señor. Así de entrada, pasando. No me interesa. No, no me interesa este señor. Este señor podría interesarme, sí, me interesa, ¿no? Ya he matado a uno como él. Le pueden ir dando un poquito por el culo a nuestro amigo. ¿De dónde ha salido? ¿Puedo ver ahora dónde ha salido? ¿Dónde he dejado mis almas yo? ¿Mis almas? Aquí. No, aquí no. ¿Dónde cojones están mis almas? Aquí. No había con el fuego. ¿Dónde ha salido él? ¿Ha caído del cielo o qué? ¿O está ahí colgado? ¿Dónde está? Aparece ahí. Vale. Buenas tardes. O puede ser el otro que se transforme. Porque no deja de ser extraño que, no sé, ha muerto el otro, ha explotado y ha aparecido este. No sé si es casualidad o no. Pero al otro le habíamos matado, así que no, no sé. Perdón. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿No pasarás por encima del fuego y te quemarás por algún casual? No, ¿verdad? No. Que aquí haya salida, porque como no la haya, no vamos a reír. Uf, a ver, yo a ti ya te he matado, socio. Parece muy bien, pero yo a ti te reventé en su momento. Eso no me gusta. Eso tengo que reconocer que no me gusta. Señor, no me interesa usted. Sabemos que está aquí, pero me mata muy fácil. No es el momento. A no ser de que no haya sitio, que entonces... De esto era lo que conectaba con lo que conectó, con lo que mega conecta y con lo que no dejará de conectar. Sí, hombre, cojones, si le invoco, sí. ¿Tú qué crees si le estoy invocando? Corre el cabrón, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va. Liada, 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 liada. O si le llevo a que se encuentre con el otro colega. A lo mejor se matan entre los dos. Si me mata, lo pruebo. Así que se venga para allá. Que uno mate a otro, si puede ser.
¿Qué hace? ¿Que ha metido ahí la cabeza? Tiene la cabeza dentro, yo creo, ¿eh? Ah, no, está fuera. Hijo de tu madre. Vale, se le puede matar. Se le puede matar. Va a ser un poco complicado, va a ser un poco toca pelotas, pero se le puede matar. No se quita apenas vida. No, no me sirven. No me sirven, no, no se van a pegar de verdad. Joder. Oye, no, no, una hemorragia no ha salido. Que yo me acuerdo que te hacía hemorragia, hijo. Dos estus y a él dos golpes. ¡Uy! Un golpe más. Vale. No tenía hemorragia este señor, porque la otra vez sí que la tenía. Joder. Lágrimas, lágrimas lo que estoy soltando yo. La cantidad de veces que me están matando. Me cago en la madre que lo fue a parir. A ver, el famoso objeto que veíamos desde aquí. ¿Qué era? Wow, sangre de bestia, impresionante. Me siento anonadado ante estos terribles acontecimientos. Bueno, pues esto estaría. Esto ya sabemos que es muerte. Que por aquí hemos venido por aquí. Que por aquí hemos bajado por aquí. Que por aquí tiramos por aquí. ¿Y este castillo qué era? Torre Lydell, no sé qué es esto. ¿Qué era esto? Porque claro, ahora ya en el mapa yo ya empiezo a poder vislumbrar cosas. Antes no, ahora sí. Aquí esto es la zona esa donde está el señor que nos quiere mal. Esto aquí yo veo mucha historia. No sé qué es esto. Antigua galería de Albus. Nos caigo yo ahora qué es esto. Bueno, eso habrá que mirar.
Ah, bueno, sí, claro, ya sé de qué es eso. Ya sé qué es eso. Esto, claro, nos señala para acá. Nos señala al fuego. En el fuego al final no sé qué hemos hecho. En el fuego al final no había camino, ¿no? Estaba la que digo yo que no se puede pasar. ¿Dónde estoy? Voy a utilizar unas pocas de estas porque si no... Que las tenemos aquí muertas del asco. Y aumentarme la vida porque es que es inviable. O sea, si de un golpe nos matan, es que no se puede. Ah, aquí es donde estaba la mosca. Coño, ¿y esto entonces coincide con eso? O sea, esto es el piso de arriba de... de donde estaba la mosca. ¿Ves? Ya os he dicho yo que aquí tienen costumbre de colgar a la gente. No me hacéis caso, yo os lo digo. Y aquí había una torre a la cual subimos. Pero aquí yo esto lo he marcado con muerte. No. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo he marcado esto con muerte? Esto... espera. No, vale, esta es... no, es que se parecía mucho a una zona. No, pero aquí es justo donde hemos estado ahora. Vale. Vale, vale. Esto es justo donde hemos estado ahora. Entonces, trae para acá. ¿Qué? Ese, me parecía mucho cuando estaba ahí la tía. Me recordaba muchísimo. Y ahora aquí sé que ahí hay un castillo. Y ahora si me indicas cómo llegar, pues ya la releche. Vale, aquí es donde estaba entonces el señor. Sí. Aquí es donde estaba el señor este... el Smog. Que no sé, por cierto, si podré... si estará aquí otra vez. Sí vuelve a estar. Vaya. Pues estás enterado de que vengo, ¿verdad? El tema es pasar por aquí sin que me maten. Y aquí estaba el señor que estaba escondido. En el momento en el que hablamos con este sujeto, ya parece ser que no volvió a decir nadie nada. Así que doy por hecho entonces que este es ese sujeto. Vale. Entonces, esta zona estaría... y el tema sería la zona de lava. Estaría en la zona de lava. Que es al otro lado de esto. O sea, el castillo pues para la izquierda. La gente nos da igual. Péguense si quiere. A mí me da lo mismo, señores. Es sus asuntos, no me voy a meter. Vale. Aquí tenemos la lava. Y un árbol que no nos deja pasar. Me da a mí que Torrente se va a joder un poquito lo que vendrían a ser las paticas, como meta ahí en la lava. Así que no nos interesa. Ahí arriba hay un puente. Y torres.
robársela saltando, me parece excesivo. A ver, déjenme ver, señores, que necesito ver si hay escaleras o si hay algo. No parece, ¿verdad? Pero arriba sí que hay cosas. Arriba sabemos que hay cosas, pero no sé cómo llegar. Qué raro. Aquí estaba el oso, ¿no? O no sé si sí, que era aquí el oso. Vamos a subir. Sí, que sí, fiesta, hijo. Yo aquí no he entrado. Yo aquí no he entrado. Hostias, hostias, hostias. ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esto? Ah, yo qué sé, déjame entrar en la hoguera. A mí que me cuentas, pavo. ¿Qué me cuentas? A mí no me cuentas historias. ¿Qué es esto? Ahora esto era un señor, lo he matado. Hostia, pues sí que era un señor. Uy, ¿qué ha pasado? Cometa azul. Vale, me ha dado una magia. Pero sí que está vivo, se mueve. Mueve la manita. ¿Qué hago? ¿Le mato? Hijo de perra. Tú me vas a invocar y me vas a hacer cosas raras. No es Selen, ¿no? Hola. No, sí, sí. Pues si eres, te mueres igual. Vaya. Vale. Magicians por todos los lados. Eso de ponerse, la moda esa que digo, de ponerse bustos en la cara, yo es algo que no puedo entender muy bien. Si hubiese sabido esto, a lo mejor me tendría que haber puesto el emblema antimagia. La verdad es que eso podría ser de utilidad en una situación como esta. Tú, navajitas, relaja. Estáis jodiendo, ¿eh? Y una... Bueno, a ver, tenía el 90% de la vida, solo me ha quitado eso.
Esta, teníamos a la otra semi-humana y ahora tenemos a este semi-humano. Si nos los podemos cargar con cuidado y con delicadeza y nos ponemos el emblema antimagia, a lo mejor incluso podemos hacer algo. Pero me siento triste y estafado. Sí, hombre, claro. Los cojones, vente aquí. Que estoy al lado de la hoguera, hombre. ¿Estamos tontos o qué pasa? Y así les pillo por la espalda. Hombre, que parecen nuevos. Toma. Vamos a explicárselo ahora de otra manera. Dejadme curar, por favor, os lo pido. Huevillos, que va. Oye, tío, ¿una hemorragia buena que te cause o qué? ¡Ahí! ¡Pum! Vale. ¡Ay! Pues ya digo, hoy es más a intentar superar alguna zona de esas a como de lugar. Por necesidad de... Una necesidad imperiosa que tengo. Mira, sí hay varios de estos, ¿eh? ¿No tendrá alguno una piedra de esas puras... raras? ¡Hala, hala, venga! Lánzame más ataques y ves qué tal. Venga, venga, alguno más. La magia esa está bien, ¿eh? Joder, con la magia esa, el torrente de los cojones. Madre mía. Bueno, por cierto, tenía que recomendar. No sé si habréis visto London. La de... La que están haciendo ahora de GTA. De roleplay. De... Que está, por ejemplo, Borja. Está impresionante, de verdad. Con Catacroker y con Borja. O sea, vaya equipo. Máscara de piedra refulgente. Pero máscara, no piedra refulgente. Una cosa es máscara y otra cosa es piedra. Entiendo que no es lo mismo. Tira tú otra vez. Pues ya no. Podemos subir de nivel ya. Vaya. Espérate, espérate. Cuidado que me mata todavía. El tonto lago este. Yo creo que ya todo el mundo por fin se ha quedado tranquilo. Ya era hora. Ahí puedo subir. Pues eso, vamos, lo que os decía. Que está bastante guay
Yo me lo estoy pasando muy bien viéndolo a los dos. Estuvo Miguel Lago también, que le le dijeron que sí quería ir y joder, macho, también. Tremendo. Así que recomendación, si queréis ver en Twitch, está muy muy chulo lo que se andan haciendo. O sea, es roleplay rollo, pero no sé, o sea, porque puede estar gracioso cuando ves a así, pues no sé, a otro. Pero estos que sí que saben, se lo toman. No, no voy a decir en serio porque es la broma de lo que también lo que hacen y todo, y todas estas historias. Pero no sé, es como que en equipo es impresionante. O sea, no. No sabría cómo decirlo. Se compenetran súper bien. Había uno, por ejemplo, que decían que si. Que si se había divorciado de la mujer. Y entonces cada dos por tres, cada vez que le veían, en plan. Pero José Luis, ay, que te has divorciado, que no me digas que te haría. Y entonces estaba graciosísimo. Luego el Borja ahí, cada vez que se chocaba ahí con alguien ahí fingiendo que la habían atropellado. De verdad, muy gracioso. Echarle un ojo a Borja Pavón con el roleplay del GTA V. Aunque no os guste, te dices, la verdad es que no me gusta GTA V. No tiene absolutamente nada que ver con GTA V. O sea, te puede gustar GTA V y gustarte lo que está haciendo Borja. Y te puede no gustar GTA V y gustarte lo que está haciendo Borja. O sea, una cosa no. ¿Quién? ¿El que? ¿El José Luis? No, no lo sé, o sea, yo porque luego yo no he mirado quiénes son los personajes y todo eso de cada uno. Yo eso no lo he mirado, yo conozco a alguno, pero no me he puesto a ver quién es quién de los personajes. Pero de verdad que está guapísimo, ¿eh? O sea, el otro día era como lo tenía de fondo y me quería ir y digo, llevo dos horas aquí. Coño, he vuelto al mismo lado. Era en plan de, me quiero ir porque quiero hacer cosas ya fuera del cuarto. Porque digo, muy bien, estoy dibujando, estoy haciendo esto. Vale, la verdad es que bastante cómodo. Pero llevo aquí dos horas y esto es un no parar de reírme. Y no podía, tío, no podía. Me era superior a mi fuerza. Es que digo, ¿cómo me voy a ir en este momento? Y claro, este momento era toda la partida. Toda la esta de rol que tenían. No había ocasión para dejarlo. Joder, intento avanzar. Tengo 5.000, da igual. Bueno, puedo intentar correr. Va a haber esqueletos. Eso es lo que me raya también mucho. Porque es que si no, es que o entro a toda leche donde los esqueletos, o ya automáticamente se ha perdido la posibilidad. No hay más opciones. A ver, que me digas que ahora por aquí abajo hay algo y entonces es la forma de superarlo. Pero si no. No sé yo cómo pasar esto. No ha tardado tanto en bajar, ¿eh? O sea, alguna puerta, hay alguna cosa, pero nada. No sé, te lo juro. De antes, pero no esperaba que fuera tan bueno. Es impresionante, yo de verdad te lo juro. Que harta da reír. Cuando coge una señora, le está. La voz, claro, que yo no la puedo imitar, es que imposible. Pero que cogía y fingían como que una señora les quería echar, que iba a llamar a la policía, porque el Rodolfo la ponía voces a uno de los NPCs del juego. Le ponía voces el cabrón del Rodolfo y decía, no, que te quiere echar, no sé qué. Y el otro, a ver, señorita, le estoy consiguiendo clientes, así que no pasa nada, no se preocupe, esté bien, tal cual. Así que mucho cuidado, hija de la gran puta. Y es como, pero bueno, pero señor, pero. Vale, a ver, entonces, ahora, yo llego aquí. Este baja hasta ahí. Y yo puedo correr aquí, me da igual. A ver, lo bueno es que con estos paralelismos encontramos una solución. Encontramos una solución ya para, a lo mejor para el otro también, en plan de, ah, es que aquí había no sé qué cosa. Yo no puedo saltar ahí, como comprenderás. E inviable, colega. Pero he sobrevivido. ¿Quién me ha golpeado entonces? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿He sobrevivido por magia? ¿O realmente me he ganado el derecho a sobrevivir a esta historia? Es que aguanto ya lo suficiente los golpes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he sobrevivido a esto?
Claro, y quieres que salte, ¿verdad? Me cago en la madre que los fue a parir. Y abajo no se puede hacer nada más, ¿no? No, ya es lava. De Floris lava, tío. Yo aquí no puedo hacer nada. Bueno, pues la verdad es que no creo que... Vale. Vale. ¿Ese llevaba un busto también? A mí no me pongas el fuego en la cara, ¿eh? Bueno, al final nos las hemos apañado. No sé muy bien cómo, pero se ha conseguido. ¿Qué lleva en la cara? ¿Qué llevas en la cara, hijo? No te veo. Bueno, gozo en un pozo en lo de... Por lo menos conseguiremos, a lo mejor, si conseguimos resolver este enigma, la forma de pasarnos la otra. No ha sido así. Y ahí te quedas, crack. Vamos, ahí te quedas. No me voy a meter yo por ahí. Claro, no sé, es que es... Ya digo, luego con Ann también está bastante bien, con hamburguesa. Madre de Dios, le fuego. Luego sí que es verdad que hay veces también que dices, algunos combinan mejor, otros combinan peor. Por ejemplo, cuando estuvieron donde el ayuntamiento, sí que es verdad que hay alguno que parece que estuvieron pues quejándose del alcalde porque estaba ahí y dijeron, pues nada, hay que hacerle una moción, un ataque, hay que luego hacer una manifestación en su contra, tal. Se ha bajado, ¿no? Tiene que se ha bajado, sí, sí que se ha bajado, sí que se ha bajado. Bien. ¿He oído pasos o no? Pero no puedo subir. Dime que por aquí no lanzas. Uf. Menos mal. Mira, te puedes ir a tomar, pues. Así te lo comento, socio. ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el sonido? Ya no le distingo. Está de mi izquierda. Entiendo que es este. ¿Podré matarlo si pongo el fuego? Pero claro, no lo puedo girar. Porque aquí... Coño. Eso es un zorrillo. Muy desgraciado. Podría atacarte, pero voy a beber. Ahí. Ya digo, con el de Miguel Lago estuvo muy gracioso. Luego no sé si hay alguno más. Le hicieron a Borja una animación cuando acabó lo de Marbella, que estaba muy chula, ¿no? Con algunos de los momentos. Me dijo Joey que Katy lo mismo también se metía. Que también estaba muy graciosa la relación que tenían. O sea que... Y creo que lo dijo Borja el otro día, que fue ese el motivo por el que dejó... Entre comillas, Eurogamer, ¿no? O sea, que sigue estando, hace algunos vídeos y tal, pero ya no de la misma manera. Por el tema del rol. A ver, tú vas hasta abajo y luego subes bastante cerca. ¡Anda! ¡Qué fino él! Ja, sos rebobo. Me voy a curar porque como antes he sobrevivido de alguna manera que no sé muy bien.
Eso es el infierno, ¿eh, amigo? Yo no entiendo cómo va esta vaina. Me siento triste e indignado. O sé cómo se rompe ese cacharro o de verdad que estoy triste. Estoy triste con esto, no sé cómo se hace. Esa es la de muerte y está porque es muerte. La cueva del volcán. ¿Está porque era muerte? Ah, no, la muerte porque, vale, la tengo puesta como muerte porque simplemente me no quería pasármela. Porque llegué aquí y dije, ¿qué está ocurriendo? Pero ya está, vale, aquí sí que podemos ir. Que esto estaría en el borde del mundo. De aquí veo mucha gente. ¿Me ha visto? A ver, llevo la luz puesta, tampoco es muy difícil. Vale. Entonces, pues eso, como mañana tendremos que... Vamos, tendré que ir. A lo que os digo, eso de la UGT. Y luego, vale, por aquí hay un camino. Por ahí está la entrada. Por aquí hay otro camino. Que parece que no tiene vuelta atrás. Así que por aquí no. Y por aquí hay otro camino. Vamos a tirar por este. Y luego pues eso, entonces a lo mejor llego... Vale, no era el plan. No era el plan, ha salido muy mal. Salió mal, pero estamos bien. No pasa nada. ¡Ay! Coño, pues está aquí el boss. Sí que le teníamos cerca. Vale. No vamos a entrar todavía. Y vamos a tirar por aquí. A ver qué es esto. Ratas. Por aquí es donde se han tirado todos estos. Pero que esto es otro camino secreto. Bueno. Vale, nos hemos... Cuidado que nos hemos metido en la guarida, ¿eh? Cuidado. Que no es que sean muy peligrosos de uno en uno, pero a lo mejor si vienen 36, pues puede ser un poquito lioso. Escudo en espiral. El rocío ese tal, no es una opción. Ese y la piedra, que tanto ansío, esa tampoco. Aquí tienen el botín. Los sinvergüenzas. Si yo he venido, por dónde.
Vale, yo vería desde ahí, o sea que me tiraría para allá, no parece que haya nada, y podría acabar cayendo aquí. Así que no hay mucho más. El señor que esté por esta zona, pues habrá que acabar con él. Vamos a ver. ¿Qué eres? ¿Eres Eren? No, no, ah, no, ese es... Por un momento he pensado, digo, titanes. Bueno, 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 bueno. Ha jodido el bastón, lo has roto tú, ¿eh? Está un poco nervioso. Ha roto el bastón. Joder, qué bien hecho el puto teleporta ahí para esquivarle. Ahí ya tal vez no tanto. Te queda un golpe, hijo mío. Te queda un golpe, no me jodas. No vengas a tocar las narices, que te queda un golpe. Ya está. Cañón de tarro. Nada, un cañón que un tarro. Ok. Está muy bien. Me parece muy bonito todo esto. Pero sigo triste porque no me estoy cargando ningún semidios. Y quiero llorar. Quiero cargarme algún boss tocho. Que no sea Radahn, por favor. Que ya me ha caído el meteorito. Y ya no quiero que me caiga más. Vamos a subir. Que es que tenemos de estas todas las que queramos y unas pocas más. Fíjate, Virgen Santísima. No me grites. Y aquí realmente ya no podemos hacer nada más. Ese es el tope. Así que por el norte no debería haber ya nada. Más que los castillos que nos hemos ido dejando, que son no pocos. Bueno, y el tonto ese también que nos... ¡Uy! Por la cuerda, joder, ¿eh? Muchos huevazos son esos. Bueno, y estaría aquí el tonto ese, porque es tonto, del minotauro que me ha hecho el lío antes. O sea, el minotauro, el toro. Vamos a probar contra el toro, a ver qué tal. Un intento. Yo creo que le quito menos que antes, ¿no? Le he quitado muy poquito. Ay, que no le ha dado. Le quitó muy poco, ¿no?
estaba viendo venir. Digo, qué golpe me voy a comer. Si no me hace el giro como antes, lo puedo matar. Que antes me ha hecho el giro esa traición. Ahí en la cara es que le duele. Ahí en la cara le duele de verdad. ¿Pero por qué no ha atacado? Socio, ¿por qué no has atacado, Sora? Ahora sí, ahora ya que ya hemos fallado, estamos en el quinto, coño. Madre de Dios. Claro, es que a ver, si te la juegas a atacar, pues pasa eso también. Vale, ahí por lo menos le doy en la cara, si hago eso. A ver, venga. Eso estaba claro que me iba a dar. Asumíamos el daño. Mírale qué cabrón, cómo me ha vuelto a querer hacer el lío igual que antes. ¿Cómo se ha girado hacia donde estaba yendo? Mal, mal, mal tenacitas. Mal tenacitas. Kamehameha del infierno. Como descubra que haciéndome ese ataque me mata todo el rato si lo hace.
No le he dado, pero bueno. ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Qué mal! ¡Qué fallo! Asumimos daño. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? De perra, ahora solo ha hecho uno. ¡Hostia! Joder. Madre de Dios, qué asco de bicho, cojones. Quijada de bestia, de estrella fugaz, no sé qué es este, no hay nada ni me importa. Joder, qué coñazo de bicho, por favor. Uf. Madre mía, por lo menos a ver, nos hemos quitado esto, eso sí. Tonto menos. Qué asco de pavo. Cabaña del hedor cadavérico. ¿Cómo? Torrente no asume nada. Se come las hostias y no dice ni mu. El pobrecillo Torrente es un máquina. Torrente aguanta todo lo que tenga que aguantar. Aguantado como un jabato. Por ahí he subido, ¿no? Entiendo, en algún momento. Entiendo que yo
subí. Sí, vale, aquí donde estaban los bichos estos. Vale, pues... vamos a hacer otra subida de nivel. Y luego ya... compramos lo que sea. Si nos cargamos al bicho este, compramos lo que sea. O sea, selección todo. Estas son de 50, me van a dar aquí nada menos. Hostia, a lo mejor no mandamos nada menos. ¿Cuánto he mandado? Ah, no, no sé cuánto he puesto. 14, ¿no? 14.000. Subir de nivel. Fuerza. A ver, esto me deja en el arma 426 y esto a 426. Pues vamos a subir la destreza. Y vamos a por el bicho este y nos vamos a la mesa redonda a comprar todo lo que haga falta. ¿Por aquí era? Sí, creo que era por aquí. A ver, paso de esta gente, como quien no quiere la cosa. Y aquí sí que es donde está mi colega. Con este tenemos conflicto de intereses. Chétate, chétate, payaso. Chétate. Que vamos equilibrados en proporción de patas y manos. ¿Qué tienes tú? Vale, tomar por saco. Y esta es la aldea, ¿no? ¿O cuál es la aldea? ¿Esta aldea cuál es? Bueno, aquí tuvimos que hacerlo deprisa y corriendo. No pude mirar si había algo. Aparte de... una ardilla. O un ciervo, no sé qué era. Pero no sé si había algo más aparte de eso. Este señor estaba aquí simplemente porque tenía que estar, porque le gustaba la zona. La había visto bonita. Mal gusto, la verdad. Pero es lo que le ha traído hasta aquí. No, no parece que haya nada más relacionado con él. Que de hecho estaría hacia atrás. Ese castillo. Ah, eso es lo que habíamos estado mirando antes, ¿verdad? Donde me he cargado yo al señor ese. Es eso. Entonces, si aquí cayésemos, que no queremos caer, obviamente, ahí estaría eso que me dice a mí. De la cabaña de no sé quién. Y ahí están mis almas que se van a quedar ahí, me parece a mí. Vámonos aquí. No, aquí no, ¿dónde estoy? ¿Dónde cojones estoy? Me he perdido. Aquí. Esto. Nos quedaba una. Nos quedaba una, macho. No sé dónde está. Necesito una piedra refulgente cagando leches. De Altus, había leído yo de Albus, tío. Joder, con la dislexia. Deberíamos ver invocaciones mágicas, eso sería lo que significaría que está ahí, pero los otros dos... ¡Oh! Vale, 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 lo hemos encontrado. Tiene que estar por aquí. Por aquí tiene que estar. La he invocado aquí. No me tires cosas al caballo.
Tiene que estar por aquí. Es brillante. Bueno, cuidado. No puedo, claro, poner... Que hay que ser hijo de puta. Hay que ser una mala persona. Hay que tener odio en el interior para hacer lo que acaban de hacer. Hay que ser cruel, vil y despiadado, tío. Qué miserias son. No me lo puedo creer. Qué cara. Y así da gusto, ¿eh? Camufla en piedra. Búscala si te apetece. Puede haber habido tormenta, puede haber habido un relámpago que haya iluminado todo. Ya nos dignamos a aparecer, ¿no? ¿Eh, torrecita? Ya nos dignamos. La madre que la fue a parir. ¡Qué asco! Suena... Pero no sé si es por fuera. O me están queriendo decir algo los espíritus. A lo mejor es que he fumado ayahuasca y hoy oigo voces o algo así. Es el espíritu de la tierra que me está diciendo que haga cosas. Que no me acerque al agua porque me puede deshidratar. Puede ser que sea eso. ¿Ves? Suena así. Y aquí suena con más fuerza. Lo de los huevos durmientes, ¿qué puñetas es? Son tomos, sí. ¿Es algo para esto? Porque no me he fijado. Vale, es para estas cosas. Porque por un momento digo, ¿tendrá que ver con los dragones o alguna historia? Vale. Coño, me han dado dos. O unas ricas magias. No. Por un momento había pensado que podía ser una buena idea, pero no. Esto tal vez. Pero resulta que tampoco. He roto algo desde el otro lado de la pared. Lo siento. Acabo de tirar unos libros. Ha sonado libros caídos al suelo. Lo siento de nuevo. Yo no he tirado ningún libro. No hay pruebas, no se puede ver en la cámara. Vale, pues venga, esta está resuelta también. Por lo menos nos hemos quitado eso. Esto era lo que yo decía, digo, había una zona en la que había dos señores. ¿Dónde están? Pues están aquí. Me da a mí que sí que va a ser tormenta, ¿eh? Lo que se ha iluminado del cielo. Porque estoy mirando y no se ve que esté... Mira, ¿ves? ¿No ves cómo llueve? Joder, si es que... ¿Cómo la he visto venir? Ay... Eran estos dos que yo digo. No había una zona que habíamos llegado a ir, que había unos señores, que estaban a caballo, que por algún motivo nos querían matar. La verdad es que no entiendo muy bien por qué, porque nosotros no les habíamos hecho nada, pero ellos habían decidido que era una buena idea intentar masacrarnos. Pero bueno, al final, yo qué sé. Hola, lobo. Si te hago un gesto de... A lo mejor si os hago gesto de... Os calmáis, ¿eh? Te me calmas. Pues no, no se calma, ¿eh? Creía que podría ser una buena estrategia. Pero mi gozo en un pozo. Digo, a lo mejor es una forma de controlar
Sí que era un rayo. Pues lo vamos a quitar en nada. Porque viene la tormenta, se aproxima tormenta, señor Wayne. Ya está, y no pasa nada. Te he matado hace 5 minutos, tío. Bueno, ya un rato más. Pero te he matado. No me jodas. O sea, no, de verdad, ¿eh? No vale. Me niego. Lo que tú digas. Será subnormal. Te he matado hace nada, colega. Déjame en paz. Déjame vivir. Déjame tranquilo. Has muerto hace 20 minutos. No quieras ese afán de protagonismo, socio. A ver, subamos, por favor. ¿Podemos subir, por favor? Gracias. Aplasta gigantes, me parece bien. Uy, casi. Que yo ya te he matado. Que ya te he matado. Que no, que me dejes en paz. Que no, fuera. Fuera, bicho, no me interesas. Nos hemos pegado tú y yo ya antes. No voy a repetir otra vez. No ahora, por lo menos. Luego tal vez, ahora no. O sea, ya otro día. Hostia, este señor está muy enfadado también. Iglesia de árbol áureo pequeño. Manual, me parece bien. Ya está, todo bien. No pasó nada. Todo fue normal. Oye, esto es un árbol dorado. Sello de orden dorada. 100 pies dorado. 100 pies dorado. Y el tío que quería los 100 pies dorados ya no los quiere. La madre que le parió. A ver, equipamiento. ¿Esto qué? ¿Qué me has dado aquí? ¿Qué era? No sé cuál era. No era ninguno de estos, eran como... Era... A ver si iba a ser... ¿Era un talismán? ¿O qué me ha dado? Era un talismán, ¿no? A ver si era una llave. Era de los... De los círculos estos. Podría haber a lo mejor alguna pista que realmente me sirviese. No sé qué me ha dado. Era un sello, ¿verdad? De estos. Un talismán. No sé. Tenía la forma de lo del Elden Ring. No sé. No sé. Me sigue dando 100 pies. Joder, este señor se lo... Y más 100 pies. Y venga 100 pies. Y quiero más 100 pies. Pues más 100 pies es para mí. ¿Cuántos 100 pies quiero? Ama de coffee, lo otro, un manual. Entiendo que es arma y cofre, ¿no? Y sí, lo del manual, sí, el manual sí que lo he cogido. Pero el otro tenía dudas de qué era. Por aquí. Aquí videojuego me está diciendo que hay... Que hay vainas. A ver. A ver. Socio. No me mientas. Pero aquí tiene que haber algo. Estaba convencido que ese era el golpe definitivo que me permitiría entrar, pero no.
mucha caída, ¿eh? Debajo y para, pero parece como que está a esta altura. Bueno, no sé. Ya veremos. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Quiero matar a un semidios, por favor. Es lo único que pido. Ay, Dios mío, qué digo, me mato. O por lo menos ver a uno nuevo para no tener que depender de Radahn. Y ya decir, bueno, pues a lo mejor nos interesa pegarnos con él, a lo mejor no. Vemos qué es lo que hacemos, cómo gestionamos, pero coño, decir... El Godric este o alguno de sus primos. Por lo menos eso. Y luego ya seguimos explorando, vemos mundo, pero me apetece a un señor de estos. A ver, esto sería por... Para allá. Pues para allá. Uy. Por aquí, ¿no? Sí. Me gustan estas escaleras porque siempre que viene una escalera tiene alguien que venir a tocarme los cojones. Sí, venga, dale, ninja. Hasta luego, crack, ¿eh? Mucho movimiento, mucha mierda, pero yo ya estoy en Sevilla. Que te vaya bien. Ay, no, es que mira, fíjate qué movimientos más increíbles hago. Ah, anda a tomar por culo, subnormal. Y esto me lo quedo. No sé si habría otra. Lo mismo había otra. Lo mismo vuelvo por si había otra. Pues no había otra. ¿Qué es eso? ¿Eso era algo? ¿O no era algo? Sí, es una señora. Me cago en la leche. ¿Dónde se ha ido? Bueno, no se sabe dónde se ha ido. Ay, hubo una señora que me dio una pista de algo. Sí, pero yo estoy vigilando para la espalda, señora, ¿eh? Pero dése prisa. That enshrouds the heavens. Oh, tarnished. And whatever you... The fingers... La verdad es que no me ha dicho mucho esta señora. Dentro de lo que vienen a ser las profecías que me han hecho, te voy a decir que esta no es la mejor, ¿eh? Las he visto mejores. Y por aquí podríamos tirar, no sé muy bien a dónde, pero bueno, ahí hasta el quinto coño. Pero he dicho que vamos a ir un poco a piñón fijo porque quiero avanzar un poco en lo que es la historia. Y puede que aquí sí que haya estado yo. Teletransportado de alguna manera. Perdona, señor. No, la verdad es que no, no pretendía. No pretendía empujarle. ¿Quién ha sido el chivato, hijo de puta? ¿Quién ha sido el chivato? Todo porque simplemente... Una piedra refulgente, pues no. Cenizas de guerra perdidas. Pero cenizas de guerra perdida y aparece como llave. Que estáos ahí quietos. Estáos ahí quietos que cobráis, ¿eh? Pero todas aparecen como llave. No aparecen todas como llave. Estas sí. Se usan para duplicar cenizas de guerra. Vale. Por un momento he pensado, digo, ¿qué está ocurriendo aquí? Vale, se atormenta una vecina. Quiero apagar ya. Pero quiero encontrar un camino que me diga por aquí. Quiero encontrar un camino que diga cinemática. Y yo por aquí no puedo entrar. Me cago en la leche. Espérate, he salido de la... ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿A dónde me he ido? Esta puerta está cerrada. Esta me la han cerrado. Me han dicho que no. Pero aquí ya estoy dentro. ¿Cómo? ¿Por dónde tira entonces yo? ¿Antes? A ver, a ver, a ver. Ah, bueno, aquí, claro, aquí a lo mejor fue donde me teletransportaron. Aquí fue donde me teletransportaron. Vale.
te quito vida, socio. No te quito vida. No te quito vida. Que no es que tú seas el que más quite tampoco, pero no te quito vida. Espero que se quede muerto una vez que tal. Espero que se quede muerto. Al que has empujado que llevaba el cuerno. Pues ve, o sea, hay que ser chivato, tío. Simplemente le he tocado. Ha sido como... señor, perdone, disculpe. Además le he pedido disculpas. Le he pedido disculpas. Eso hay que ser irrespetuoso. Rocío bendito. Pero talismán este... Me sirve... De tal forma... Que pueda yo acaso... Hablar con la tortuga ninja papa. Ahí va. Está apagado. Ahora no se puede usar, ¿no? Te jode cuando tú digas. Cuando tú digas videojuego, me vas a poner tú a mí las normas, me vas a poner tú aquí los ceros y uno que tú quieras. Hombre, qué falta de respeto, coño. A ver si es que se viene aquí a través de portal interdimensional. Y entonces, claro, no es para la vuelta, es para la ida y no lo tengo ni activado. Estatuas rotas, lo cual es signo de tristeza. Y esta vaina, que no sé muy bien, vale, pues Houston, tenemos un problema, porque yo aquí puedo entrar, pero me dicen que no. Puedo entrar, pero me dicen que jajaja no. ¿Por dónde cojones entra entonces? ¿Por aquí? ¿Te puedes creer que otro puto sitio que no voy a poder? Ay, de verdad, me duele el corazón. Ahora mismo me duele el corazón con mucha fuerza. Pilla yo que es este árbol, a ver si nos morimos o algo yendo para allá. Es el 2, ¿no? Es el 2. A ver si podemos tirar para allá. Tío, yo he entrado bien. Que no me interesa, señor. Que no me interesa ni usted ni sus malabarismos de mierda con el palo. No me interesa. Lamento decírselo, pero estamos ofuscados ahora mismo con todo lo que está sucediendo. Entonces es por ahí, en lugar de por aquí, que es donde he tirado yo, que no se podía abrir. Tirar para este lado. Esa puerta parece que está abierta. Podemos ir a algún sitio a través de ella. Como por ejemplo a una hoguera fantástica. Y chupi guay. Oye, por cierto, esta pava me tiene cosas que decir. Spoken echoes of Queen Marika linger here as well. Shall I share them with you? In Marika's own words, hear me, demigods. Make of thyselves that which he desires. But should ye fail to become aught at all, amounting only to sac. Bastante bonito. Buenas palabras de una madre a su hijo. Dios o mortal, pero asegúrate de decidir, porque si no, no será más que un sacrificio. La verdad es que bien. Buena forma de inculcarle valores al niño.
luego saben cómo salen. Uno que se coge y se empieza a poner brazos amputados. ¿Dónde estoy ahora? Vale, esto me saca fuera. Que yo quiero ir dentro, pero simplemente quiero mirar por encima. Bueno, aquí hay cosas, pero ya vendremos. ¿Os acordáis cuando seguía el camino real de baldosas amarillas? Ya se me hace como que han pasado 1000 años desde entonces. Como que haya otro árbol de esos que se mueve. Mira, la tenemos, ¿eh? La tenemos, pero en condiciones. No, ¿para qué? ¿Para que luego chivéis? Puede que haya algún cofre o algo, pero bueno. Va a caer otro. Va a caer otro, bicho de mierda. Apostemos lo que queráis, que va a caerme otro bicho de mierda encima. ¿Este qué? ¿El gigante este que está a su rollo? ¿Todo bien, amigo? ¿Todo bien, todo bien? Tú sigue con tus cosas, majo. No me toques mucho las narices. A ver. Tengo que poder subir aquí, pero no sé cómo. Si el gigante me diese impulso. ¿De dónde ha salido ese cráneo? O sea, me lo han tirado. En plan, te has dejado este cráneo que puede tener runas. ¿Las quieres? Creo que hay alguna escalera o algo. O algún agujero. ¿Y por dónde se entra ahí? Lo mismo es desde fuera, ¿eh? Coño, los molinos. Abrir esa puerta, macho, y no me van a dejar pasar. Aunque a ver, si sigo el camino este, aquí tiene pinta de que no. Pero si voy por aquí, parece como que aquí hay una entrada que yo creo que me lleva a esta zona, pero... Es que esta es la zona hasta que conecta. Ya puede decirme usted, señora, tanta lectura de dedos, tanta leche. Podría decirme cómo cojones abre esa puerta. ¿Dónde está el tonto este, la gárgola? Si tiene algo que ver con él. Tío, no me seas rancio.
A ver, molinillo. No sé cuánto te estoy quitando. ¿Es mucho o poco? Tú a mí bastante. A ver. Relaja. Imagínate que tiene la llave, yo qué sé. No le quito nada. Absolutamente nada. Adiós, torrente. 2 años después. Buah, me das mucha pereza, amigo. Tengo que pensar, tengo que mirar. Editar algún vídeo más. Mañana como aprovecharemos y jugaremos a Darker Dungeon. A ver si se me ocurre por qué zonas ir. Porque ya digo, aquí estoy bastante confuso. Esto ya lo hemos conseguido resolver, por suerte. Nos queda el árbol ese. A lo mejor tiene también que ver derrotar a ese bicho. Pero bueno, este es que se me hace muy complicado este señor, ¿eh? Se me hace tremendamente complicado. Vamos a darle un intento. Pero es que antes nos ha matado como si nada. Las 2 veces que hemos probado contra él nos ha destruido. De una manera magistral, el tío. ¿Cómo voy yo rápido para él? Por aquí, ¿no? Si yo tiro por aquí. Tiro por aquí. He dicho tiro por aquí. Y ahora, debería de estar bajado el puente. Yo voy a correr como si no hubiese un mañana porque tengo mucha fe en ello. Ahora, si el hijo de la gran puta este no se quita del puñetero... Y ya está. Es una buena forma de pegarse con él. Ay, que tengo 17.000 almas. Bueno, qué mala suerte, hemos perdido 17.000 almas. Señor, ¿puedo por favor, aunque sea, intentar entender cómo funciona usted? ¿Cuál es su patrón? ¿O a qué juega? Es que no lo entiendo. No puedo atacarte por lo visto. Vale, pues ha pasado exactamente lo mismo que la otra vez. Y ahora lo traes de vuelta y golpeas, ¿verdad? Vale. A ver, yo le quito bien. El problema es que él hace cosas raras. A lo mejor si tomo un poco de espacio. ¿Tiene una espada mágica ese señor o qué pasa? A ver, eso no vale, ¿eh? Joder, hasta para traerla me va a tocar los cojones. Vale. Tío, de verdad, ¿eh? Eres un poquito asqueroso. Que no vale, que es que eso es trampa, colega. Pero tú has visto, ¿tú te crees? Es querer y no poder, ¿eh? Es querer y no poder. Y Bastard no le puedo hacer porque no sé si es que tiene el escudo también ahí detrás. Y no se lo puedo hacer. Tirarle podría ser una opción. Veneno. Ir por su espalda. Y tirarle veneno. Porque como no se pispa. Es una opción, que yo estoy barajando. Si yo creo una urna de veneno. Y entonces digo,
Equipamiento. Veneno. Dime que se envenena rápido, por favor. Dime que se envenena rapidito. Tin, 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 tin. Pues no se ha envenenado, la verdad. Vale, pues bastante bien. El try ha sido bueno. Eso por innovar. Eso por innovar. Por listo. ¿Que quién me mandaba a mí ponerme aquí a innovar mierdas? Ay, ¿qué tal si le hago no sé qué? No, pues no, la verdad es que no, saco. No lo ves que no, coño. Vamos a probar otra estrategia. Hombre, pero dale, cojones, Sora, dale. A ver. Bueno, pues nada, no pasa nada. ¿Qué haces? Que las manos van al pan. No, no he podido ni mirarme. Bueno, pues nada. Si me acerco, porque me acerco. Si me alejo, porque me alejo. ¿Qué quieres que haga, colega? ¿Qué? ¿Cuál es tu puto plan en la vida? ¿Que use un escudo? Ese es el plan. A lo mejor ese es el plan. Utiliza algún escudo para frenarte esos ataques, porque ya me jodería ser tan capullo. Ya me jodería. Es que si no es eso, yo no sé cuál es el objetivo de este señor, porque por la espalda no le puedo. Podría aprovechar que dices, wow, ahí le tienes de espaldas, le mete bien. No, 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 no puedo, no puedo. Tan, ta, 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 tan, ta, ta. La música es increíble. Eso la verdad es que me da bastante ventaja. Vale, bien. Hola señor, ¿qué tal? ¿Me deja por favor curarme un poquito? Solo un poquito. Gracias. Bueno, pues nada. ¿Me vuelve a dejar, por favor, curarme otro poquito? Me mata. A ver, podemos quitarle... Sí que es verdad, tenemos la suerte de poder quitarle como un tercio de la vida. De gratis. Eso el juego te lo da. Lo que el juego te da, luego te lo quita, porque te revienta. Pero es que no le veo lejos. No, o sea... Podría ser un buen intento. Soy muy fan de la música esta, nada más entrar y con el de espalda. Soy súper fan. Pero por favor, Sora. ¿Ahí qué ha pasado? No le he dado porque tenía el escudo delante. Pero, tío. La gratuidad, la gratuidad. O sea, este tiene que ser un combate rápido. Algo que le jodiese. Es que claro, el escudo se le va a dejar puesto atrás. Entonces no le voy a poder buscar la espalda. Ahí va, ahí mis almas. Pam, 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 ¿dónde están mis almas? Pues ya está perdida entonces las almas. Las tenías que tener tú ahí, ¿eh? Tío, no puedes llegar al otro puto lado del campo de combate.
Si me acerco a él, tiene que traer la espada de vuelta. Ha tardado demasiado, más de lo que tendría que haber tardado. Ha tardado más de lo que tendría que haber tardado. Pero, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no ha hecho el ataque, no, tío? O sea, estoy dándole al puto botón. Te estoy pidiendo poco, cojones. Te estoy pidiendo que hagas el ataque. Vale, tenemos un problema. Pero, ¿veis? Es posible, es viable. Será cabrón. Uf, digo, si le calzo y nos morimos los dos, ¿qué? Vale, se le puede, ya está, se le puede. Va a morir. Va a morir, antes o después, pero va a morir, porque se le puede. Si tomamos cierta distancia, pero luego vamos hacia él rodando, aunque todos los impulsos nos obliguen a ir hacia atrás, podría ser que él se viese obligado a recoger el arma. Y entonces no nos hace tanto ataque de mierda. Pero cojones, dale. Hostia, qué buena ha caído esa. Qué buena ha caído esa. Lástima que la suya también va a caer bien. Pero ha sido significativa la toña que le hemos pegado. ¡Ay, que te he pillado el truco, hijo de perra! ¡Que te he pillado el truco! Que si me acercaba tienes que traerte la espada. ¡Que te tenías que traer la espada! Ay, Marai, saco de mierda, que te tenías que traer la espadita si hacías eso. Qué faena, hijo. Bueno, ya estoy contento, ya está. Hemos conseguido un logro de derrotar un personaje, ya estoy tranquilo. No sé hasta qué punto este era... Mira, mírale, si estaba encoñadito con ella, ¿eh? Estaba encoñadito con la Valquiria. Si te lo he dicho yo. Ahora, eso sí, no hay más historias. Vale, pues nos hemos cargado al novio de la Valquiria. A mí me sirve. Y con esto además subimos de nivel y ya... Fantástico. Pero no, espera. Espera, ¿qué? No. Y como antes hemos utilizado muchas almas de estas, vamos a utilizar esto en la mesa redonda. Pero bien. Vamos a ver qué nos dice de Marais. De su espada y de todas estas mierdas. Marais, amigo, hermano, compañero, ¿dónde te has metido? ¿Qué puede ser tu espada? Es un espadón grande, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Aquí, de Marais. Famosa espada de la casa Marais, la familia de ejecutores que preside el Castillo Sombrío. Es una de las armas legendarias. Elmer de Zarza, el temido cazador de esferas, cogió la espada del lugar de su ejecución inminente y la dotó de las habilidades de combate de su hogar, de Ochaith. Habilidad única, espada danzante de Ochaith. Imbuye la espada en energía y luego la lanza hacia adelante en un ataque de forma de tirabuzón. La espada infligirá daño de forma continua mientras gira. Carga el ataque para aumentar el alcance y la duración. Ajá. Vale, luego el escudo... ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy tocando? Aquí. El escudo de Marais, este de Zarza, procedente de las tierras usado por el mes de Zarza, los ataques ejecutados aprovechan las espinas de hierro enrolladas alrededor del su armazón. Tierra había golpe escudo, que te diriges. Vale. Bueno, pues sabemos que este estaba encoñadito con la doña. Madre mía, qué bien un logro, por favor, lo que ha costado, lo que ha costado. Lo que ha costado hacer algo relacionado con algún personaje en la historia. Y no es un semidios. Que yo sepa. O sea, que tampoco es que esté del todo conforme con lo sucedido. Pero bueno, algo es algo. Menos da una piedra. Señora, con algo, con usted algún día voy a tener que partirme la cara, entiendo. No sé. No, porque me voy a tener que pegar con usted y lo sé.
No podré subir esto, André. Cocainómano. Pues no. Pues podría ser que sí, pero ha sido que no. Pues tiene usted algo para mí. Pues va a ver que no. ¿Tiene usted algo para mí? Pues va a ver que no. Oye, también se fue el tío ese que decía que no sabía dónde estaba su sirvienta. Ese también se fue. Pues en la mesa redonda ya no me puedo gastar nada más. A ver, yo ya no puedo gastarme nada. Porque esta, no sé. Me venden objetos, pero... pero no. Tú simplemente que no quieres nada conmigo. Be thankful of the hold serenity. It is all that keeps your death and deformment at bay. Ese cadáver estaba ahí antes. Pues no sé, chico, no sé. Nos falta algún personaje, ya digo. Un par de ellos, para ser exactos. Pero bueno. No sé dónde se habrán metido. Esto es para simplemente que... no, esto es para mejorar. Pues nada. Pues me quiero gastar el dinero. A ver, si uno tiene dinero y no se lo dejan gastar, macho, ¿qué va a hacer? Voy a donde este señor y me lo gasto aquí, con eso ya lo dejamos. Ay, ¿dónde puedo yo ir? A ver, por lo menos eso ya digo, está hecho. Una cosa que nos hemos quitado. No sé si será muy adelantado o no este boss. Pero este, a ver, tengo 16.000, tengo... tengo para comprarte unas cuantas, ¿eh? Si no todas. ¿Qué te ha parecido, crack? Vale, no me dice nada más. Pero bueno, lo hemos comprado, así que bien. A ver si así carga el personaje. Si tiene algo nuevo que decir ahora que ya no tiene nada. Que se va a lo mejor a la mesa redonda o algo. No. Vale. Pues nada. Lo vamos a dejar aquí. A no ser que sepamos dónde está Patches. Yo siempre lo voy a dejar, pero bueno, a lo mejor tal vez no. A lo mejor tal vez no. No, tal vez no. Patches tendría que estar en alguna. De estas. Pues no sé dónde se ha metido Patches, después de darme la patadita. No sé dónde se ha metido el capullo. Digo, a ver si le veía por alguna de estas, pero no. Y bueno, aquí al norte tiene pinta de que hay más, pero no sé. No sé cómo se puede ir. Porque aquí esto es caída. Oh, por aquí. Bueno, en fin, lo dicho, muchas gracias por haberlo visto. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.